información en vivo y la comisión permanente del Congreso aprobó con 19 votos a favor, 9 en contra y una abstención el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, se ha pronunciado luego de la aprobación de este informe en la Comisión Permanente. Escuchemos. Como ustedes acaban de apreciar, el día de hoy se ha ya aprobado en la Comisión Permanente levantar el antejuicio no solamente al expresidente Pedro Castillo, sino también a los exministros Juan Silva y General Alvarado. Lo que la verdad nos deja un sinsabor es los votos que ha tenido en contra de este informe final respecto al expresidente Pedro Castillo, entendiéndose que la denuncia formulada por la fiscal de la Nación es sobre organización criminal y que en la tesis fiscal presumen que el expresidente Castillo sería el cabecilla de la organización. Sin embargo, han habido colegas que han votado en contra de este cabecilla o presunto cabecilla de la organización criminal, pero sí a favor de los exministros. Entendiéndose que en su concepción existe una organización criminal que no tiene un cabecilla o un líder, pues es totalmente fuera de lo del. Bien, Karina, asimismo con 28 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó el documento que recomienda acusar a Juan Silva en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, y de la misma forma contra Heiner Alvarado en su condición de exministro de Vivienda. Y Lady Camones ha señalado qué es lo que va a proceder, cuáles van a ser los pasos a seguir luego de que sea aprobado todo esto en la Comisión Permanente. Escuchemos. Ahora hemos aprobado ese informe, corresponde ya elevarlo al Consejo Directivo para que el Consejo Directivo cite al Pleno. Sé que hoy día el presidente del Congreso está convocando al Consejo Directivo para que a más tardar el lunes estén notificando a los miembros y se convoque entre jueves o viernes, más seguro debe ser el viernes de la próxima semana, para que se pueda pues debatir ya en el Pleno del Congreso. Bien, Karina, ahora la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, y el congresista Diego Bazán serán los encargados de sustentar el informe final contra Castillo Terrones en el Pleno del Congreso de la República. Exitosa Perú en Lima 95.5.